hacer un taste test de Peeps. Peeps es un dulce famoso aquí en Estados Unidos que sale durante el la temporada de Pascua. ¿En El Salvador no tienen Peeps, amor? No, no existe. ¿No tiene? Okay. Kevin, here you go. Gracias. Ok. ¿Lista? Ok. ¿Qué piensas? ¿Sabe a marshmallow con azúcar? Se le cayó el ojo. I fell off. Es como marshmallow con azúcar. Con azúcar. Y le siento un sabor como a vainilla. ¿Vainilla? ¿Te gustó? No está mal. There you go. And this is the original one. So what do you think of it? Soft, creamy. How is it creamy? It's a marshmallow. Yeah, marshmallows are creamy. I want to see the facial of what cream is. That's creamy, that's soft. So that one, what would you rate it? 1 to 5? Good. 3. I would say a good 8. Good 8? Yeah. Out of 5. Oh, out of 5? Oh, 4. Then 4. 4 out of 5. Oh, I thought we were doing it. Yeah. De conejito. Am I in the frame, Kim? Yeah, you're in the frame. ¿El conejo? Listo, a ver este. Yo nunca he probado este. So. Bon appetit. Se ve chocolate. Sabe como un hot chocolate. Así. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Hot chocolate. Bien rico. Mm-hmm. Sí, porque me gusta el hot mm-hmm. chocolate. Mm-hmm. Ese es bomba. Es bonita bomba. Es pretty bomb, bonita bomba. No. ¿Qué quieres decir? Pretty bomb, que está bien a todo dar. No sé. No. That was good though. Yeah, con it un is. Chocolatito. Yeah. Mm-hmm. All right. We'll see what this is, so. I know what it is. AJ, cheers? No cheers. And it's a bun. What flavor is it? Chocolate pudding. Yeah, you got it right. Chocolate pudding. What would you give it? One. A one? Yes. You like it? Five out of five. This is the red one, so. Yeah. Here we go. Oh! Kevin just went off for it. That's disgusting. Do you like it? He's still progressing. I don't know, it's kind of bomb. It's kind of bomb? Yeah. It's hot tamales. No, it's a tamale. It's hot tamale. Hot tamale. 1 to 5. AD. 1 to 5. -13. Okay. If you look like a good, like, how do I explain? Like, good, like, cinnamon like, fiery taste. This is good, a good one. You don't like it? I think she would. Okay, now we save the latter. Ew. And the otra. Oh, do it. No. That rojito parece un hot Cheeto. Sí. Es hot tamale. Tu primera.
canela. Pues eso es hot tamales en lugar de canela. No, yo me imagino un tamale con chile. No. Esto sabe a canela. Mm-hmm. Pues. En El Salvador, habían unos chicles de canela. Uh-huh. Y sabe a esto. Sí, uh-huh. Esos hot tamales son dulces de canela. No. Sí, son como dulces de jelly. Un tamal con chile. ¿Por qué te daba miedo ese? ¿Por sí, yo dije, no, no, está no, chiloso. No, no, con chile, no. The red light going y down? Sabía que y pensé yeah. Que iba a saber a salado o algo así, no sé. Me imaginaba lo peor. Oh. Pero no está mal. No, no. This is the next one. Mikey has one eye. That's what I noticed. What do you think? Would you like the flavor? I don't taste anything. You don't taste anything? Okay, what flavor is it? Cotton candy. Cotton candy, you got it right. If you like cotton candy, definitely 5 out of 5. 5 out of 5 for cotton candy lovers? Yeah. If you like cotton candy, definitely get that one. The Peeps cotton candy one. Yes, this Brooks one? Yeah. Sinceramente, no le siento sabor. Poquitito pruebo el cotton candy, pero... En El Salvador se llama algodón de azúcar. Mejor hubiéramos agarrado otros sabores para que ver qué sabían. Sabían. Sí, también que sabían. No, que supían, no. No, sí, cómo supían, cómo sabían no, antes. No sabían, no supían. Sabían. Sabían, Fabián. Ok, so de 1 a 5, ¿qué le damos el primero, el original? Para ser honesta, a mí no me gusta mucho lo dulce. So el primero. Pero puedo darle un... ¿Cuánto? Yo le di un 5 porque es el original. Yo nunca los había probado. Le doy un 5 también. Okay. ¿Y el chocolate pudding? 4. 4, sí, está bien. Si le gusta mucho el chocolate. ¿El hot tamale? Un 4. Un 4. ¿El que le tenías miedo hasta que lo probaste? Uh-huh. Y finalmente el cotton candy. I can't do other 3. No le salía. 3. What do you want to say to the people? Well, hope you guys have a happy Easter tomorrow. Okay, pues gracias por acompañarnos en este try video. Tú sabes, en su único canal, el primer canal de Spanglish. ¿Sabes qué es Spanglish? Okay. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye. Feliz Easter. Feliz Pascua.